Bien, nos da muchísimo gusto agradecer a Luis Villalobos por estar con nosotros en esta sesión de resonancia. Luis Villalobos es guitarrista, cantante, percusionista, multiinstrumentista y el corazón de este proyecto local que se llama FI, que ya tiene algunos años en marcha y viene arrancando el año 2022 también con algunas novedades, un evento próximo al que por supuesto desde ya les vamos a invitar, pero pues para hablar con los detalles, también agradezco al Gabo Avendaño que está con nosotros. ¿Cómo está, Gabo? Bien, saludos, un gusto estar aquí platicando. Muchas gracias, porque de hecho vimos a Phil en el 2019, nos tocó en el andén en una noche que los dos quedamos así impresionados con la presentación de Phil. Y bueno, Lo Luis, gracias. grabamos, ¿eh? Lo Lo tenemos grabado grabamos, ahí. grabado, de hecho, ¿cierto? Hey. Gracias Luis por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, muy contento de que me hayan invitado a esto y de volverlos a ver, a encontrar al menos por este medio. Igualmente, ¿eh? Oye Luis, si quieres, pues te iba a preguntar, arranquemos brevemente la presentación es este viernes 25 de febrero. Además es una ocasión especial, digo, porque ya nos contarás, desde hace rato, más de un año, la banda no se había presentado, pero además es en el marco de un evento especial también para ti. ¿Nos comentas un poco? Sí, pues es la exposición pictórica de Enrique Lázaro, que es mi maestro de meditación, y pues ha sido como un personaje así, pues icónico, ¿no? En mi camino. En sí mismo él es una persona muy interesante, ojalá, y pues bueno, les toque ahí conocerla. Y pues también, de hecho, las demás que vamos a estar allí el ensamble también aprendieron con él la meditación, que es la meditación trascendental, es la que él enseña. Entonces, pues, me sugirió, me invitó para acompañarle, es la clausura de la exposición. Y pues ahí con muchísimo gusto quise, pues, acompañarlo y pues va a ser ahí, pues, un espacio, creo que muy bonito. Qué bien. Oye, y nos comentas, bueno, comentaste un poco también entre las novedades que hay una nueva, digamos, alineación en esta ocasión con Finn. ¿Quién te acompaña? Sí, digamos que es, digo, le comentaba a Gabo que lo que fue lo último que estuvo de FI como una alineación, pues ha ido mutando, ¿no? Muchas cosas. Yo tenía incluso el plan de continuar como solista de nuevo. Esa era como que mi tirada. Y incluso lo tengo en la mira todavía un poco así, como que sí me gustaría de repente sacar algún otro álbum así como en solitario. Pero en este caso, en este momento, somos cuatro personas que ahorita estamos como ensamblando esto. Dos de ellas pues ya estaban en alineaciones pasadas, que vienen siendo José Luis Arana, que es el que toca el fagot. Ahora no toca el fagot. Avi Taco, que toca los sintes, y otro amigo, Daniel Quintanilla, que nos acompaña ahí también con percusiones. Sí. Bien, y adelante, Gabo. Oye, y por ejemplo, de. Y lo comentabas un poquito hace rato de lo que se había hecho con FI antes a este nuevo ensamble. ¿Hay más influencias? ¿Hay más exploración? ¿O qué podrías decir que es la diferencia? Pues influencias, creo que sí. O sea, no es como que sean más, simplemente al final tengo como muy amplio el abanico de influencias desde siempre. Ahora sí que más bien se ha ido recorriendo hacia otras posibilidades, no sé. En lo anterior tal vez era como más ruidoso, si lo puedo llamar así. En cuestión de que teníamos, por ejemplo, también la guitarra eléctrica,
el bajo, las percusiones. Digo, aún así ahora son las percusiones, pues también dan una intensidad, ¿no? Pero, por ejemplo, no hay la guitarra eléctrica, solo es la electroacústica. Y el sintetizador es como lo único, como ahí electrónico. En esta ocasión yo siento que va muy influenciado, pues, por también lo que he estado haciendo últimamente, que ha sido pues todo este trabajo de introspección, de autoconocimiento, desde pues las herramientas ahí de las ceremonias, ¿no? que de repente hacemos para pues en ese contexto he explorado nuevas cosas, nuevos sonidos, me he conocido desde otras perspectivas sonoras. Y creo que está esto que ahora voy a presentar está muy influenciado por todo este contexto, ¿no? Como más ceremonial, desde una perspectiva así. En este caso, por ejemplo, las canciones que se están presentando, ahora sí todas tienen una letra. En lo pasado tenía como canciones que cantaba y no había como una letra específica, solo era como el juego ahí de palabras. Acá sí surgieron muchas más palabras, muchas más letras, y son al final como ligadas a lo mismo, a este viaje de autoconocimiento, de introspección, de encuentro con la sombra, con la luz también, ¿no? Con toda esta parte que siempre me ha encantado e intrigado, que es la dualidad. Y también algo como que creo que es que tiene algo como de diferente, digamos, a lo anterior, es que ahora le decía a un amigo así como el chiste de que ya toco canciones en tonos mayores también, porque pues antes era como todo muy oscuro y muy así sombrío, melancólico, y ahora también hice cosas como más luminosas, si se puede decir así, que también siento que tienen un grado de intensidad, simplemente pues dan este otro color como más cálido tal vez. Y eso es como parte de lo que también estoy explorando. Ahora sí que ver la otra parte pues que no había explorado. Bueno, quizás si hay personas que todavía no conocen un poco la trayectoria de Fee, recordar, tú nos dirás quizás, Luis, pero calculo que empezaron, no sé si hace el 17, pero fue en el 18, pues cuando sacan Primigenio, el primer disco, Paradoja y Remezclas también por ahí hacia ese tiempo, y ya después sacaron al Primigenio, pero en sesiones al año siguiente. Una sesión muy chida, la de Trance, allá en el Hotel Fénix, sí, en vivo, y pues la discografía creo que incluye un sencillo también en el 2020, ¿no? Sí. Miselio. Sí. Pero bueno, en Primigenio, pues, sí, ya se era de, bien chido, pues, este camino que ya mostrabas de ahí de hacia el dark folk, quizás llamarlo así de alguna manera, pues, pero ahora entonces, digamos, se ha explorado, ha ampliado mucho el horizonte con este trabajo más experimental, ceremonial que has estado haciendo en los últimos tiempos, y preguntarte un poco eso, digamos, y en la parte también del estudio, de la capacitación, Luis, vocal, pues, ¿cómo ha sido tu trayectoria también por ahí? Pues mira, así como que lo que me ha entrenado como tal en cuestión de ampliar y reconocer mis capacidades es lo que te comento de la experiencia con las ceremonias, porque como tal en esos momentos he tenido como esa ¿cómo se puede decir? La conciencia y activación de mi capacidad vocal. A veces he logrado cosas que, estando ahí presente, digo, esto no lo había hecho antes, ¿no? Y como si hay una flexibilidad diferente, pues ya teniendo conciencia de poderlo hacer, lo he llevado también
a la composición, ¿sabes? Como ciertos movimientos, ciertas intenciones también. Y pues en lo demás, como en el instrumental también, pues se va reflejando la forma en la que he ido componiendo, ensamblando las canciones como tal. Sí, creo que tiene ahí, pues esa es como la influencia principal. Ahora sí que lo que he estado también haciendo mucho, digo, hablando de como lo pasado, de lo que surgió en el pasado, lo que eran mis influencias, siguen siendo, como les comentaba, me encanta, porque luego siempre nos decían que era como que muy a, no sé, de Swans, Nick Cave, y eso, como que también nosotros incluso lo comentábamos, como hacia esa línea. Claro que me sigue encantando la música de estos proyectos. Dead Can Dance, por ejemplo, creo que ha sido el que sí sigue muy presente. Uh-huh. Es una de mis bandas favoritas. Pero también me he dejado llevar como mucho por escuchar cosas como, no sé cómo decirlo, o sea, más autóctonas. He estado como escuchando mucha música temazcalera. Uh-huh. Y he encontrado, por ejemplo, cantos lakotas, ¿no? Me han gustado bastante que dentro de las mismas ceremonias de temazcales, incluso, por ejemplo, una vez llegué a una conclusión bien interesante, que fue de que estaba alguien cantando con un tambor así gigante, y en esa catarsis entre el calor y la oscuridad y la intensidad de todo, yo pensé, esto suena como estar escuchando a Burial, por ejemplo. O sea, era como una electrónica así súper intensa, y hasta medio abstracto de repente, porque se distorsionaba con todas las sensaciones que estabas como teniendo. Y yo dije, al final es como lo conecto todo, como digo, bueno, Burial, no sé si tenga, o si haya estado algún día en un temazcal o en algo relacionado a esto, como para hacer una influencia al respecto, pero se me hace bien padre cómo puedo conectarlo entre cosas como que parecieran separadas o que no tengan nada que ver. Pero sí, en una ceremonia me tocó escuchar a un maracame tocando el violín, y pues ya ves que es toda esta cuestión como que no es tan armónica, ¿no? Es incluso muy disonante y como muy caótica, y en ese contexto pues podría parecer hasta muy infernal, ¿no? Era así como toda la gente estaba como, ¿qué está pasando aquí? Y la verdad es que lo estaba yo disfrutando demasiado, que fue como, no sé, me amplió la perspectiva del sonido muy cabrón, porque pues sí, voy a los conciertos de música experimental y todo, y en un ambiente, en un contexto tal, pero uh-huh. acá era como otra cosa, y me llevó a eso mismo, pero desde otra perspectiva. Uh-huh. Entonces sí creo que se me hace bien chido como la relación que luego se va encontrando entre todo. Oye, Luis, y en ese sentido también, no sé, curiosidad, ¿qué se siente? ¿Es diferente, digamos, el tocar en una presentación regular o convencional en un venue o en algún lugar a cuando estás tocando justamente, digamos, obviamente en una ceremonia? Debe ser una intensidad muy diferente, ¿no? Sí, no, es que no, es inexplicable como esa, la profundidad a la que puedes llegar, que aún así, digo, sí he tenido presentaciones así en venues o con la banda, incluso que pues he llegado a catarsis fuertes, interesantes, así como por todo lo que estamos, cómo nos vemos, cómo lo que suena, cómo reacciona la gente también, ¿no? O sea, hay cosas que sí son muy profundas, pero sí, la verdad, en ese otro contexto, por ejemplo, para empezar, ahí fue donde, suena chistoso, pero es donde entendí mis canciones, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes?
empecé a cantar mis canciones y a escucharlas desde otra conciencia, y cada vez le iba dando un significado más profundo, y decía, y era como estar hablando, como un viaje en el tiempo conmigo, era como diciéndome eso mismo y recordándomelo, y además de sentirlo, porque es la hipersensibilidad, ¿no? Estás con esta, pues sí, o sea, no sé, como que engloba todo, además de que con las personas que están escuchándolo o sintiéndolo también, se regresa ese ciclo, es como, y te lo contará Leo, digo, a él le tocó como la experiencia un poquito ahí, sí se hace un momento, pues muy único, inigualable, ¿no? Es muy, muy especial. Y cada vez que se hace, es única y súper inigualable. Oye, Luis, y por ejemplo, ahorita todo lo que comentas en estas experiencias de los rituales y cómo comentaste a través de pues estos trances, incluso, te dabas cuenta, ¿no? De las letras o de lo que cantabas. Por ejemplo, a la hora de componer o de interpretar o hacer estas nuevas rolas, se hacen, o más bien haces el proceso en el trance de entenderlas y de comprenderlas, o ya más bien es como después de, o te dejas llevar. ¿Para componerlas, dices? Ajá, exactamente. Hay algunas que he hecho desde ahí, desde ese, así en ese momento, porque también improviso mucho. Es como, ahí sí suelto mi intuición al 1000%, porque es como lo que siento al momento, obviamente, y también lo que veo que se necesita para el contexto. Así, ahora sí que a veces me llaman los instrumentos, ¿no? A veces un tambor y empiezo a cantar algo con un tambor, y empiezo a cantar algo que sé, que conozco, y de repente empiezo a improvisar con otra cosa que me va surgiendo y me va surgiendo y me va surgiendo. Es como un freestyle ahí de pues eso, ¿no? De esa improvisación. Y igual con la guitarra lo he hecho, de que empiezo a hacer algún arpegio y me lleva otra cosa, y luego lo conecto con una canción que ya tengo. Pero ya de luego, sí, lo más común es que después de todo eso, ya, digamos, regresando a acá, lo he estado como bajando esa información, digamos, de lo que fue, lo que se sintió, lo que entiendo después de con eso, con una perspectiva. Hay canciones, por ejemplo, de hecho esa sí es la única que no es nueva, que sí está como, digamos, ya repetida, y está en lo que decías de trans. Esa canción en específico, por ejemplo, se llama Milimétrico, la hice a partir de una experiencia con la meditación que aprendí de maestro. Así fue como la experiencia, hice la meditación y fue algo, o sea, que nunca había sentido con ninguna otra meditación, y simplemente fue así como que tengo que proyectarlo aquí, escribir la letra, que es muy corta realmente, y después empecé con la melodía, empezó ahí a surgir, ¿no? Pero es como la narración de la experiencia como tal. Y las demás canciones, que sí son como de lo nuevo, han sido también una mezcla. He hecho muchos rompecabezas, de que estoy en una ceremonia y surgió algo, y hay una parte de esa letra que la puse, y luego fuera ya de la experiencia, con nuevos como 20 que me caen o entendimientos nuevos, la complemento, y ahí creo como una, pues ya la composición completa. Sí, es un proceso, como no es como que siempre haga lo mismo, la verdad, siempre hay como muchas variantes que pueden estar. Luis, bueno, entonces, ya ahora hablabas de nuevas canciones y eso, planes para el 2022 para FI, entonces, bueno, arrancando la presentación de este viernes, y ¿qué más sigue ya? Entonces, ¿sí trabajar y ya grabar este año? Sí, la idea es llevar al estudio esas canciones, hacer un álbum,
y pues comenzar a moverlo a partir de que esté listo, y pues también presentaciones, si quiero claro, estar haciendo presentaciones. Pues sí quiero prepararlas como muy bien, como para hacer lo mejor posible, ¿no? Sí, sí quiero como primero trabajarlo bien para después ya lanzarlo pues formalmente. Muy bien. Gabo, ¿algo? ¿Querías preguntar algo? No, pues nada más invitarlos a que vayan. La verdad, es un gusto que regrese este proyecto. Y pues nada, ahí estaremos en Pulp. Y seguramente podrán ver después de ese evento imágenes de qué fue lo que pasó. Un registrito. Muy contento también, como dice Gabo, de que siga el proyecto y pues adelante. Vamos a estar siguiendo también todo lo que hacen en el año. Gracias, Luis. Gracias. Gracias, Gabo. No, ustedes. Saludos. Chido. Ánimo. Nos vemos.